Y es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Buenas tardes, Iluminada. Saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y a los compañeros que comparten cabina con nosotros acá en la cabina Willy Rodríguez. Miren, hay eventos, hay cosas que suceden que a veces son hasta risibles y a veces son cosas que uno dice, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo están pasando? En el día de ayer un grupo de comunicadores, dentro de lo que hay algunos periodistas, leyeron un comunicado a propósito del Día de la Libertad de Prensa. Y a veces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Y yo quiero llamar la atención del Colegio Dominicano de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y esos gremios que agrupan a los periodistas, y llamar la atención de los dueños de medios de comunicación. Porque se ha dado algo en los últimos años que ha ido dañando a los periodistas y ha ido dañando a los medios de comunicación. ¿A qué me refiero? La incursión de comunicadores a los medios de comunicación, a veces sin el más mínimo conocimiento del rigor que debe de tener un periodista al momento de manejar una información. Aquí he compartido anteriormente trabajo con Esteban Delgado. Recuerdo que trabajamos estando él en CDN, escribía yo también para El Caribe. Ahí se utilizaba la sinergia, ¿cierto, Esteban? En el periódico había sinergia, teníamos que trabajar lo que hacíamos los reporteros de televisión, teníamos que trabajar para el periódico. Y hago esta acotación porque la incursión de muchos comunicadores, entre comillas, porque el tema de comunicación es una condición sine qua non de cada ser humano. Todo ser humano es comunicador. Lo que pasa es que muchos han pretendido cambiar el término periodismo a comunicador porque es más fácil para ello incursionar y entrar. Y ahí hay que llamar la atención de los gremios de la prensa y también de los dueños de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces entran a personas que han penetrado a los medios de comunicación con otra cosa que no es periodismo. Comunicar, chantajear o cualquier otro tipo de cosa. Entonces, cuando comienza el chantaje a tener problemas, quieren encaminarse o llevar la carga para el lado de los gremios de la prensa para que salgan a defenderlo. Esteban, cuando usted, como comunicador, dijo lo que le dio la gana, hizo lo que le dio la gana, actuó como le dio la gana, e hizo lo que quiera, en muchas veces irrespetando el manejo, el rigor que hay que tener como periodista. ¿Saben por qué digo esto? Del rigor. Para trabajar en un medio de comunicación hay que tener mucha responsabilidad y tener rigor en el manejo de la información. Porque hay muchos que están diciendo, no, que están sacando programas de medios de comunicación, hay una mordaza, hay censura. Señores, en el momento que se está investigando a la principal periodista de investigación de República Dominicana, se está investigando un caso de la principal periodista de investigación de República Dominicana sobre que se le intervino el teléfono, y otros vienen a decir, no, que aquí censura y otra cosa. Cuando, señores, cuando lo que hacen no tiene nada que ver con lo que hace la periodista. ¿Por qué hay que creer en Nuria Piera? Porque por tres razones. Nuria hizo el caso Coral. Caso Coral, ese mismo. Nuria fue que sacó todo lo relativo a Adán Cáceres. Es más, un trabajo periodístico de investigación de Nuria Piera fue que dio al traste con una investigación judicial de Adán Cáceres. Nuria tuvo el valor de hacer un trabajo en el gobierno del hermano del presidente. Eso lo hizo Nuria Piera. Nuria hizo el trabajo que dio al traste con parte del caso Calamar. Y así muchos quieren decir que hay censura y que hay cosas, que esto otro, cuando hay una periodista que ha trabajado con credibilidad, que ha trabajado con profesionalidad y que muchos de sus casos han terminado con investigaciones judiciales. Usted puede decir por H o por R, porque tenga inconformidad con cualquier cosa, decir no, que hay censura.
Y, cónchale, sé injusto muchas veces, porque yo mismo he cuestionado en algunos momentos la presencia del presidente Luis Abinader en los medios de comunicación. Es más, yo creo que aquí todos están de acuerdo en que el presidente debe de ser el presidente que menos tiempo ha estado en más programas de radio, televisión y de cualquier otra cosa. Ha ido a todos. Ha ido a todos. Una vocación democrática. Es una vocación democrática. Hablar de censura cuando una persona abre incluso su habitación del Palacio Presidencial, permite que una periodista vaya desde su casa al palacio y haga ese tipo de cosas, como que es un tremendismo de algunos querer decir que hay censura, que hay mordaza, o como que hay otra cosa. Busquen otro subterfugio para justificar lo que ustedes quieran. Pero, cónchale, decir que hay mordaza y que hay censura en estos momentos, cuando aquí el que quiera dice lo que le da la gana, porque a Danilo le han dicho de todo, a Lionel le han dicho de todo, a Luis le han dicho de todo, a Hipólito le dijeron de todo. Para usted venir a decir en un momento, no, que hay censura o lo que sea. Señores, yo creo que el trabajo de los medios de comunicación debe ser revisado, porque los periodistas conocen el rigor, los periodistas saben tratar la información, aunque reconozco que hay periodistas que se han apartado del ejercicio ético y moral de la profesión para ejercer otro tipo de servicio. Pero allá ellos que carguen con su cruz, porque quienes lo hemos hecho con respeto, con responsabilidad, y hemos decidido llevar la carga de la ética, lo vamos a seguir haciendo. Y quiero aprovechar este momento para pedir a la Procuraduría General de la República que investigue todo lo referente al tema Pegaso. Ah, porque han dicho que se van a contactar con Nuria, que lo investiguen. Señores, en ningún país puede permitirse que a un periodista se le haya espionaje, hacia un periodista, se le esté espiando. Y más cuando está haciendo un trabajo periodístico. Si se permite que esto pase sin pena ni gloria, esto dejará un mal precedente en la historia democrática de la República Dominicana. Es momento de trabajar por garantizar el trabajo de los medios de comunicación, pero también es momento que quienes sirven desde los medios de comunicación hagan un trabajo con ética, con responsabilidad, con apego a las normas y con un verdadero rol social de periodismo. No todo aquel que sale en televisión, en radio, es periodista. En este momento, esta sociedad necesita referentes. Y no se puede dar la condición de referente o influencer a cualquiera. Hay que darle la condición de referente o influencer a aquel que hace un trabajo apegado a las normas, a la ética, a la moral y con apego a la ley. Francis.